Estando escasos días del regreso a clases presenciales en Baja California, el Instituto Patria del Noroeste señaló encontrarse listo para recibir a los estudiantes del nivel preescolar con todas las medidas sanitarias. El director de la institución, quien comentó que son de las primeras escuelas que podrán abrir sus puertas al alumnado, explicó que esto implicará un gran reto y responsabilidad. Para empezar, es una gran responsabilidad y nos compromete pues a cubrir todos los protocolos que nos han sido establecidos por las autoridades. Entonces nos hemos ocupado estas semanas, estos días, a prepararnos para cubrir todos los aspectos que nos han indicado. Indicó que esta decisión, dada por las autoridades educativas, ocasionó que tuvieran que adecuar las aulas y los espacios para los niños, logrando tener salones con una capacidad solamente de 9 estudiantes. Solamente 9 alumnos por aula, con la sana distancia, y los patios, retiramos todos los juegos, de tal manera que evitamos sitios donde pudieran reunirse niños y poder tener un contacto más cercano. Se han hecho entrenamientos y protocolos para poder salir a los descansos, a los recreos de los niños, solamente cada grupo, para que sean muy pocos niños y que puedan estar con sus actividades de descanso con sana distancia. La autoridad educativa del plantel explicó que en cuanto al personal, tanto docente como administrativo, este ha sido debidamente entrenado para seguir cada uno de los protocolos establecidos. Expuso que al hacerlo, también se educará a los niños y jóvenes estudiantes para que logren crear conciencia de esta situación. Y en cuanto al tema de los padres de familia, mencionó que han comentado sentirse en confianza de que la institución hará el mejor trabajo para que sus niños se encuentren seguros dentro del aula. Con información de Raimundo García e imágenes de Arturo Ceseña, para El Imparcial.